analizar y conocer las necesidades e inquietudes de la Junta de Cofradías de Albacete. Ese era el objetivo de esta reunión, en la que el consejero de Educación, Cultura y Deportes mostraba su apoyo a la Semana Santa de Albacete, sinónimo, decía, de cultura, valores y tradición. La cultura no es solo un cuadro en un museo o una escultura en una ciudad. También la manifestación religiosa de miles de personas es cultura y la Semana Santa, por tanto, es algo muy emblemático y muy querido por todos los castellano-manchegos y este gobierno va a estar apoyándolo porque es parte de nuestra cultura. El objetivo ahora es conseguir la declaración de interés turístico nacional en la que lleva años trabajando la Junta de Cofradías de Albacete. Ya han cumplido casi todos los requisitos, también la publicidad nacional. Ahora confían en que esta declaración pueda ser una realidad, lo que supondría todo un revulsivo para la ciudad de Albacete. Somos mucha gente la que está en la Semana Santa de Albacete, la que sale a la calle y la que está trabajando durante todo el año para que la Semana Santa engrandezca Albacete y la ciudad. Hostelería, hoteles y demás medios también se nutren de la Semana Santa y es algo de riqueza que se deja en la ciudad. Para ello seguimos trabajando y lo que intentamos es que esa declaración, que yo sé que está casi hecha, la consigamos y nos puedan declarar de interés turístico nacional lo antes posible. Yo creo que al final conseguiremos ese propósito porque desde luego lo merece. Cerca de 5.000 personas se calcula que procesionarán por las calles de Albacete. Las 12 cofradías ya calientan motores y ultiman los preparativos para celebrar en apenas 15 días la Semana Santa.